Bueno, buena parte del asunto responde a la comunicación médico-paciente. Digamos que el volumen de inconformidades que nosotros recibimos, el 70-75% tiene que ver con cuestiones tanto de información, por un lado, como de desorientación por parte de los usuarios de a dónde acudir, o el otro sí específicamente diferimiento, un asunto de trato o falta de provisión de algún insumo o diferimiento de tratamientos médicos o quirúrgicos, o específicamente de mala práctica.